Estos cuatro ejemplares que vemos aquí son los únicos robles que hay en el parque. Su nombre es Quercus robur. El roble puede llegar a medir hasta 35 metros de altura y se encuentra en toda Europa menos en el norte y en el este. También se encuentra en Asia Occidental. Su fruto es la bellota, que madura en otoño, y su madera es muy buena para fabricar toneles, muebles, pavimentos, etc. Crece en suelos húmedos y su madera es de excelente calidad. Es muy usada para fabricar toneles de vino, ya que le da ese sabor tan característico. Un bosque de robles recibe el nombre de robleda, robledo o robledal. El roble desde la antigüedad ha sido un árbol venerado en toda Europa. Los celtas ya lo tenían por árbol sagrado y más tarde los cristianos lo plantaban en las ciudades de peregrinación. Las hojas del roble son lobuladas y algunos insectos depositan sus huevos en ellas. Su porte es robusto y elegante, y sus hojas tienen una bonita coloración otoñal. Ahora, a ver si habéis estado atentos porque viene la pregunta. ¿De qué forma son las hojas del roble?